La misión del Gobierno de la República es mover a México y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea, porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Porque eso es lo que buscan los gobiernos, generar y propiciar calidad de vida a los habitantes, a los que nos debemos y a quienes servimos. Y lo que deseamos es precisamente acelerar el paso para lograr mayor desarrollo. Mi compromiso más importante es mover a México para que acelere su paso, para que removamos realmente las raíces y las entrañas de nuestro país y podamos realmente acelerar nuestro desarrollo. La misión del Gobierno de la República es mover a México. Y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea, porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, nuestras vías terrestres mueven a México. Es por esto que a 2 años de esta administración, la construcción, modernización y conservación de autopistas, carreteras y caminos rurales ha sido una labor permanente para ser palanca del desarrollo del país, para convertirlo en una plataforma logística global. Las autopistas, carreteras y caminos son sin duda vehículo de integración social y desarrollo económico para todos los mexicanos. Hoy México es visto como un país promisorio para las inversiones nacionales e internacionales. El movimiento que se genera a través de las autopistas para mí es el corazón de las grandes ciudades. Yo creo que tenemos que aprovechar ese gran desarrollo, sumarnos, que estamos para adelante, que estamos construyendo. Esto es lo que debemos hacer los mexicanos. Cuando tenemos buenas carreteras, buenas vías de comunicación, elevamos la productividad. Por eso la importancia de tener una buena infraestructura, carretera, portuaria, ferroviaria en todo el país. Con una inversión de más de 122 mil millones de pesos en infraestructura carretera, se construyeron 13 autopistas con una longitud global de 917 kilómetros y una inversión de 55 mil millones de pesos. Se concluyeron 36 carreteras con una longitud de 1.604 kilómetros y una inversión de 21.635 millones de pesos. Igualmente, se concluyeron 61 estructuras que corresponden a puentes, entronques y distribuidores, con una longitud de 64 kilómetros y una inversión de 9.791 millones de pesos. Se trabajó en la construcción y conservación de 28.440 kilómetros de caminos rurales, con una inversión de 38.625 millones de pesos. 31 compromisos de gobierno en infraestructura de comunicaciones y transportes se cumplieron en estos 2 años de construir las vías terrestres que integran a México. Por eso la firme decisión de mover y transformar a México. Y todos lo estamos haciendo. Cuando todos caminamos en un frente común, haciendo equipo, el México que tendremos será otro, un nuevo México, en el que sea nuestro mejor legado y aporte a las futuras generaciones.